Así es, Tito. Muy buenos días para todos aquellos que están conectados en este momento en las redes sociales. Contarles que acá desde el municipio de Mosquera seguimos trabajando y construyendo esa ciudad deportiva que todos queremos. Le cuento que este fin de semana tenemos campeonato departamental de la Liga de Taekwondo de Cundinamarca para aquellos amantes de las artes marciales, donde nos van a estar acompañando casi 800 deportistas de todo el departamento de Cundinamarca y una liga invitada que también va a estar acá en el municipio de Mosquera, que es la Liga de Guaviare. Esto hace para fortalecer todos los procesos que tenemos con los clubes deportivos del municipio y también con todo aquel semillero que tenemos en las escuelas de formación. Cordialmente invitados, vamos a estar desde el día sábado, sábado y domingo con este evento departamental. El día sábado con todas las competencias de infantil juvenil, cadetes y mayores, y el día domingo con la modalidad de figuras, punce, y con todo el festival infantil, que son más de 400 niños de todo el departamento que van a estar acá en nuestra capital deportiva. Estamos felices porque realizamos una postulación como Mosquera Ciudad Deportiva, con una entidad internacional que nos va a estar visitando 3, 4, 5 y 6 de agosto, haces Europa, haces América, para conformarnos en una gran red de ciudades que giran en torno al deporte. Esto nos va a ayudar a seguir consolidando a Mosquera como una ciudad deportiva. Este premio en el cual estamos participando y vamos a defender nuestra postulación es para ser Ciudad Deportiva Americana del año 2023. Estamos trabajando muy fuerte para que ese premio se quede aquí en el municipio de Mosquera en Colombia solamente hay dos ciudades que lo tienen una es Cali y otra es una ciudad en Medellín, Antioquia. Esperamos llevarnos esta postulación y seguir trabajando eh, por la postulación de nuestra capital deportiva y así fortalecer todos los procesos en escenarios deportivos, en los programas institucionales, las escuelas de formación, los clubes deportivos, eh, las mismas ligas que se están acercando en este momento al municipio, que ya son casi más de 20 ligas que van a estar firmando también diferentes convenios para asentarse acá en el municipio y ayudarnos a fortalecer en el deporte de el municipio de Mosquera, todos los clubes deportivos, nuestras escuelas de formación y estamos felices y sabemos que ese premio se va a quedar en este gran campo de gigantes que todos estamos construyendo.